sería tu vida si tuvieras la libertad de hacer lo que quisieras? Cumplir tus sueños, manejar tu tiempo, visitar cualquier lugar del mundo sin tener un jefe ni nadie que te atormente. Solo tú, con tus proyectos, trabajando, desarrollando y maximizando tu potencial. Porque oye, algo que te voy a asegurar es que tienes una cantidad de talentos y conocimientos que seguramente el mundo está esperando por conocer. ¿Qué tal si le damos la oportunidad de que lo hagan? Yo soy Lixi y en mi próxima masterclass te voy a enseñar cómo tú puedes usar esos talentos, esos conocimientos que te hacen una persona tan única. Que para mí, para toda esta área hippie, es perfecta para un nómada digital. La verdad es que no es tan fácil encontrar un lugar que tenga muy buen internet, porque la ciudad a veces simplemente se va y se desaparece. Y en este Selina, en Palomino, hay todo el internet del mundo y es perfecto. Entonces les voy a mostrar para que conozcan un poco. Y además, lo más cool de este lugar es que está enfocado en el wellness, es decir, como todo el espíritu, todo lo bonito que tenemos nosotros como personas y podemos crecer. Hay muchos nómadas digitales, así que vamos a ver. Selina es una cadena muy grande de hostales que está en toda Latinoamérica y tiene diferentes modalidades, y esta específicamente se ha enfocado en el wellness. Entonces quiero que conozcan, porque uno como nómada digital se suele abrumar mucho con el trabajo y a veces es muy difícil mantener como esa rutina de trabajar o estar en un spa o estar en la playa. Es un poco complicado. Entonces, lugares como estos que están enfocados 100% a que tú te sientas bien, pues ayuda muchísimo y hace todo mucho más fácil. En este pueblo es súper lindo, es muy hippie. A veces siento que es demasiado hippie para mí, pero eso es lo chévere. Uno puede venir, viajar, experimentar y probar a ver si hay cosas que te gustan lo suficiente para poder disfrutarlas y decir, ok, vuelvo o no. Me encanta el hecho de que aquí, como todas las personas, están en esa onda, tranquila, puedes andar así, medio arreglado y está ok, nadie te va a criticar. Y eso libera como un poco la presión, entre muchas otras cosas que uno tiene que preocuparse en su día a día. Algo que sí tienen que considerar mucho al venir a Palomino como nómadas digitales es la electricidad, el internet. Como les decía hace un rato, aquí se va la energía súper fácil. Anoche llovió un poquitico y se fue en todo el pueblo. Eso quiere decir que no hay internet. Pocos lugares, por decir, este hostal Selina, tiene el internet, tiene una planta, así que cuando se va, pues no hay ningún problema porque podemos seguir disfrutando de la electricidad. Así que eso es algo que tienen que tener en cuenta. Pero ahí es donde yo hago un gran llamado para todos los colombianos y todas las personas que venimos a visitar lugares como estos. Porque ¿dónde está el dinero que se invierte en impuestos? ¿Dónde están las administraciones? ¿Dónde están los gobiernos? Necesitamos un cambio. Los invito a que conozcan, que vengan a apoyar el turismo de estas pequeñas localidades. A veces nos vamos a conocer como grandes espacios con las superacomodaciones, pero hay muchas personas que viven del turismo de lugares como estos y se han visto muy damnificados por todos los temas del COVID, se han visto damnificados por los problemas sociales que tenemos. Así que vengan y visiten, pruébenlo por su cuenta. Si quieren venir a trabajar, conozcan lugares como estos que les van a permitir tener la electricidad que necesitan para poder hacer lo que sea. Y además es muy cómodo, o sea, aquí hay para todos. Aquí está desde los que quieren dormir en hamaca y ser super hippies, para dormir en tiendas de acampar también, o pueden venir y quedarse en un hostal
súper bonito con todas las comodidades. La invitación está súper, súper abierta para que vengan a conocer Palomino. Y obviamente lo bueno de lugares como estos es que podemos disfrutar de comida deliciosa. Mientras se trabaja en la playa. Ideal, ideal. Chicos, ya nos vamos. Quiero hacerles la invitación que vengan y conozcan este hermoso paraíso colombiano en La Guajira. Si quieren ser nómadas digitales, es totalmente posible. Solamente tienen que expandir su mente un poquito, empezar a digitalizar esos conocimientos y esas habilidades tan espectaculares que tienen, porque estoy segura que todos ustedes la tienen, y abrirse a la posibilidad de visitar lugares totalmente extraordinarios como esto, de descubrir su país y de salirse de esas cuatro paredes. Que da miedo, sí, que de pronto incomoda un poquito también, pero la posibilidad de expandir nuestras experiencias, de conocer gente nueva, es totalmente mágico. Así que no se queden sin la oportunidad de hacerlo, por miedo, por estar en esa comodidad, esa zona de confort que es terrible para nuestra vida. Simplemente láncense y vengan y conozcan su hermoso país que los está esperando. Nos vemos en un próximo video. Síganme y denle like si les gustó este video. Chao, chao.